Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. O puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Lleno de la cama. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. O puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Lleno de la cama al líder. Buenas noches. Gracias por venir. Este es el último. Esperemos que sea el mejor. Que lo disfruten. Chao. We'll be right back.
estás buscando dirección en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando información en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando su ciudad de locos. Hace que baila con la banda en la ruta. Y les da unas prostitutas. En camino a otra ciudad. Ya ves, no somos ni turistas, artistas de sonrisa y fraca. Formamos parte de tu realidad. Por eso estamos aquí, tratando que se muevan esos pies. Bajo la luz, tocando hasta el amanecer. Guardaba todos mis sueños
en cajitas de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizá. Tómate del paso en mano, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepara. En tu numeración te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana. Muchas gracias. Estamos filmando hoy, así que está saliendo bueno. Un mensaje hecho durante la Argentina militar, pero que también se puede adecuar a esta Argentina de ahora. Y el mensaje es: si tenés la nariz grande, haz algo con ella y no te encojas. Un, dos, tres, cuatro. Está pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas
niñas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal, pero hasta entonces llevarás en tu cara una gorra. Y no presumas más de ser un humano normal, y no te hagas más del gil que el defecto te nombra. Y yo te digo, hey, sácate este defecto. No es culpa tuya si la nariz más se juega en tu cara. Y yo te digo, hey, sácate ese defecto. Aunque te arregles las comas, culpa tuya si la nariz no hace fuego en tu cara. Y yo te digo, hey, sácate ese defecto. Aunque te arregles las gomas negras, seguirás siendo rara. Rara. ¿Rara?
¿Qué viene ahora? Vamos a tocar para ustedes una canción que dice que aunque pongas la bandera de Argentina en las Bahamas, ellas no serán nuestras. No sé lo que esto quiere decir, pero seguramente si lo dijera Borges, le darían bola. Bueno, nuevos trapos para ustedes. Daría cualquier cosa por amar, daría cualquier cosa por poderle dar un poco más, más de lo que puedo dar. Pero a la vez quiero decirte que te encargues de tu vida porque yo no soy mejor que vos, vos no sos mejor que yo. Cambiemos de lugar las banderas, siempre es como la primera vez. Y mientras todo el mundo sigue bailando, se ven los pibes que aún siguen buscando. Está por terminar la primera parte del recital. Ahora todos dicen que soy un genio, qué bueno. El año pasado no decían eso. ¿Será porque vine de New York? ¿Será porque me pinto los ojos? No sé por qué será, porque me he visto de blanco. Ah, ya sé por qué es, ya sé por qué, sí, ahora sé. No hay que salir de gira al interior así. Hace mucho calor, monos. Bueno, esperen un cachito, esperen un cachito.
otro tema de Clics Modernos. Es el único tema lento que hay. Y es la gente que está haciendo una valija, de eso se trata. Y hay una persona en otra pieza mirando un televisor, así dura todo el día. Y una persona que en otra pieza hace una valija. No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ven que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videote. Postales del Paraguay, ya tienes la valija sobre el diván. Se va el mundo, gira al revés mientras miras esos ojos de Velador Time. Lo voy a extrañar el Velador, ahora que nos vamos de Luna Park. Habría que hacer un barrio click, por ejemplo, y venir todos los días. Y lo único que hacer es 2 horas acá todos los días, por lo menos yo. Sería más joven. Que me empalche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torre de caramelo. Que ponga 2 tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve
y que esté en mi cama viendo así domingos para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Necesito a alguien que me parche un poco y limpie mi cabeza, que cocine guisos de mar y postres, abuela y todo de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen por necesito totalmente. Bueno, voy a cantar una canción que con esta canción gané el disco de oro en Bolivia. Detrás de las paredes que yo te he levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mi silla. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras hasta mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas y siento las preguntas de tu voz. Que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Descargo hasta abrazarte y me sangran las manos, pero qué libres vamos a crecer. Yeah!
Epa. Antes dije que el rock era como el fútbol. Ahora me parece que ya no. La idea se la robó este. No, pero no es más como el fútbol. El fútbol es como el rock, pero peor ahora. ¿No? Ya no existe más. Racing se va al descenso. La gente se mata. Cuchillos. Estamos en democracia. ¿Qué es lo que más quieren? ¿Qué más quieren? No sé. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Ustedes saben qué quieren? Díganme si saben qué quieren. No encuentro gracia en agresiones gratuitas. Que somos un pueblo civilizado. Joder. Voy a tocar un tema de un rock and roll de una chica que le gustaba ir a habitaciones de moteles a ver si le daban algo. Y cuando no le daban se enojaba. Decía, ay, estos chicos qué mal que tocan. Ahora vienen hasta periodistas hombres, lo que es el destape, viejo. Charlie, ¿te analizás? Ahora preguntan todas cosas así. ¿Cuántas veces hacer el amor por día? Mocasines. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la gloria de ser parte del rock. Tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina. No tenía huevos para la oficina. Subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes. Susurrando al oído de mi representante. Te amo, te odio, dame más. Mirando el campo se olvidó del hombre. Mirando al rico se vistió de para poder saber lo que chusmeaban las vecinas. En su cabeza lleva una bandera. Ella no quiere ser como cualquiera. Ella adora mostrar la paja de la cara ajena. Y dentro de su cuento ella es sienta. Su príncipe era un hippie de los años 60. Te amo, te odio, dame más.
Te amo, te odio, dame más. Te amo, te odio, dame más. Te amo, te odio, dame. Miren lo que hago con mi amiga. Presentarles a personas que ensayan 10 días y esto suena así. A mí me parece que están en algo raro. Quiero presentarles a la que nunca está. Fabiana Cantilo. Y es mujer, monos. Hace una diferencia. Aquí tenemos. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién es? Primero en el ranking de la revista Pelo, Alfredo Tot. El público lo pide, y lo que el pueblo pide nunca se le da, pero ahora sí, porque pagaron la entrada. Willy Turri.
Sección Vientos. De la Chicago, Argentina, cuna de Rita la Salvaje, Fito Páez. En la guitarra eléctrica con sintetizador, delay, Anvil, Twitter y ravioles, Pablo Guyot. Los Twins, Gardel y Perón. Gonzo, saxo. Chalamán, Daniel Melingo. Y ahora que estamos todos juntos, vamos juntos, vamos ya. Los Parroquia no pueden presentarse el día de hoy. La gente los pide. ¿Ustedes nos conocen a los Parroquia? Los Carropia, miren, los Carropia. Yo no sé si son los Parroquia o los Carroña. ¿La querés cantar? Vamos a cantar una canción de los Parroquia. Está fuera de programa, pero es ilustrativa. Un segundo, de humor sano. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Seguí. La otra parte la mejor. Yo era libertino, no tenía moral. Todo lo que fuera vicio a mí me daba igual. Pero un día fui a la iglesia y nos pusimos a cantar. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. No debía mucho para ser feliz. Todo tipo de licores, vodka, ron y anís. Pero fui a la parroquia y ahora canto así. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios. Después de Dios vamos a tocar Pecado Mortal. Si es que la maestra de escuela nos deja. Perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera
quiero. Puedo comer un pita y sentirme bien. Sentirme bien. Bueno, esta canción ya está como pasada de moda. Las cosas cambian muy rápido acá. Algunas veces cambian mal, otras bien. Y hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal. Así que esta canción de alguna manera refleja, qué sé yo, la era paleozoica, no sé. Escuchen el sonido de los dinosaurios. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios iban a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en Cana. Mi amor, desaparece el montón. Si los pesados, mi amor, lleva todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Desaparecer. Los que están en el aire
pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. ¿Vamos a tocar qué? Vamos a tocar la canción de un negro peticito morrudo que hace baila funky, es amigo de todos los niños y se llama James Brown, y lo va a poner ahí y se llama James Brown, que decía: no me dejan salir cuando estaba en cana porque era negro. Un, dos, tres, cuatro. Ama.
Escucho el ritmo del amor entre la desolación y una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra mente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada. Sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando bajo.